Son ya 5 años que no se sabe nada del paradero de los 43 jóvenes, los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se presentó en la conferencia de prensa de este jueves 26 de septiembre del 2019 sin su habitual traje y en su lugar vistió una playera que dijo: se la regalaron los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dijo López Obrador. Ofrecí en la última entrevista que me iba a poner el día de hoy lo mismo a Alejandro Encinas y estoy cumpliendo con esto. Ellos me entregaron esta playera, me pidieron que me la pusiera, por eso estoy así. La playera tiene el mensaje: Ayotzinapa, 5 años, yo con la verdad. López Obrador afirmó que su gobierno no va a obstaculizar las investigaciones con tal de que se encuentre a los jóvenes cuyo paradero se desconoce desde el 26 de septiembre del 2014. Te quiero dejar lo que ocurrió aquí en la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, las preguntas más relevantes sobre este asunto y el posicionamiento que hizo López Obrador a 5 años de este lamentable suceso que impactó a la comunidad internacional. Preguntarle, fiscal, concretamente si llamaría al exprocurador Murillo Karam. En estos días él ha estado dando declaraciones, defendiendo evidentemente la verdad histórica. Si lo llamarían porque pues se puede pensar que él sería el mejor informado de este tema en el sexenio pasado. Y por otro lado, preguntarle a Alejandro Encinas, ¿cómo toman estas declaraciones de Murillo Karam, que insiste en que estuvieron los estudiantes en Cocula, que ahí fueron incinerados, después de las inconsistencias que ustedes han detectado? Gracias. Como lo comenté hace rato, en la siguiente semana estaremos enviando los citatorios a las autoridades federales, entre ellos el propio exprocurador Murillo Karam, que incluso públicamente ha manifestado su disponibilidad para poder venir a rendir su declaración frente a la propia unidad. Lo señalaba el señor fiscal, por supuesto Murillo Karam ha mostrado su voluntad para presentarse de nueva cuenta ante la autoridad y sucederá con toda seguridad en los próximos días. Y lo más importante de las declaraciones que ha hecho respecto a refrendar la hipótesis de que los muchachos fueron incinerados en el basurero de Cocula, es que él se dijo que en ningún momento señaló que todos habían sido incinerados ahí. No se trata de un matiz más, se trata una vez más de un elemento que muestra la vulnerabilidad de la tesis que ha sostenido la verdad histórica. Rocío Méndez, Noticias MBS. Subsecretario, los padres estuvieron muy inconformes porque desde un inicio se fue clasificado el hecho como un secuestro. ¿Actualmente cómo lo tienen ustedes identificado? ¿Como una desaparición forzada? Es una desaparición forzada cometida por agentes del Estado mexicano. Gracias, buenos días. Con todo respeto, desde luego, como ya lo mencionó el compañero, a los padres, al dolor terrible que deben experimentar. Pero ¿de qué tamaño es esta maquinación? ¿De qué, cuántas mentes de una maldad y terrible pueden conjugarse como para hacer esto todo un nudo gordiano? La pregunta puede parecer simplista, pero ¿qué lo lleva usted a conjeturar? ¿De qué tamaño está este misterio, este terrible enigma? ¿Y qué podemos esperar? También se plantea aquí ya, frente a una comisión como la Warren, que se creó para esclarecer el asesinato del presidente Kennedy en el año 63, bien dice usted, la verdad aparecerá cuando sea la verdad. Pero ¿ante qué tamaño se encuentra el gobierno mexicano empeñado para desentrañar tal enigma? ¿De qué tamaño es la monstruosidad de este tamaño? Creo que es un reto enorme, que trasciende incluso las personas que fueron perpetradores de esos delitos. Ahí es una conjugación de todos los males que hemos heredado en este gobierno: la narcopolítica, la impunidad, la corrupción, las omisiones de la autoridad y muchas veces el silencio en que incurren muchos sectores de la sociedad. Y por eso la importancia y trascendencia de ir al fondo de estos hechos, porque a final de cuentas esto permitirá un fin del viejo régimen y construir nuevas condiciones para el desarrollo de nuestro país.
Buenos días. Buenos días, Montserrat Sánchez de Reporte Índigo. Preguntarles si ya tienen confirmado y cómo lo hicieron que los jóvenes nunca salieron de Guerrero y si con esta nueva búsqueda en el basurero de Tepecuacuilco ya se descarta otra búsqueda en el basurero de Cocula, donde sí se había dicho que habían encontrado restos de al menos uno de los normalistas. Gracias. Bueno, todas las pruebas que hemos recaudado dan indicios claros de que no hubo ningún estudiante salió de la entidad. Por supuesto, no descartamos ninguna otra línea de investigación, incluida el asunto de Cocula, que por supuesto para nosotros es muy importante cerrar este caso y este debate, que es la parte medular de la llamada verdad histórica, aunque como lo he dicho desde un principio, estamos convencidos que en el caso de estos muchachos de Ayotzinapa, la única verdad es que no hay hasta ahora verdad alguna. Sí, bueno. Buenos días, Jonathan Nácar, de Eje Central. Preguntarle, subsecretario, ahora con estas nuevas hipótesis, con esta nueva líneas de investigación que está llevando a la Fiscalía, aprovechando que está aquí el fiscal, en estas nuevas diligencias, estos nuevos nueve procesos que habla de búsqueda que se están haciendo y las diligencias que están llevando a cabo, ¿se está buscando en vida a los normalistas? ¿Está la posibilidad de que estén vivos? Lo hemos señalado desde un principio. Tenemos dos líneas de investigación fundamentales. La búsqueda en vida es una de las demandas fundamentales de los padres de familia y también la búsqueda de destino final de ellos. Preguntarle también, esta parte de que si tres meses antes de que fue transferido Gildardo Astudillo, el Gil, fue transferido al reclusorio sur para intentar ejercer el principio de oportunidad para que declarara. ¿Esto es cierto? Fue al reclusorio norte, sí, y la información que proporcionó no obtuvo ningún resultado. Sobre la parte que hoy publica Eje Central, subsecretario, preguntarle sobre esta posibilidad de que al menos 27 números atribuidos a los normalistas tuvieron continua comunicación con números recurrentes antes de la noche de Iguala. ¿Esta información no fue trascendental para ustedes? ¿Ustedes estuvieron al tanto de estos datos que habría analizado el FBI? Se están revisamos 80 millones de llamadas telefónicas. Estas están incluidas ahí. Ok, gracias. Debo señalar que se han revisado más de 120 puntos de búsqueda y en ninguno de ellos hemos encontrado algún positivo. Y solamente haciendo la referencia de que estamos haciendo el seguimiento de cuatro diligencias judiciales en particular contra exfuncionarios o gente vinculada con los hechos delictivos de ese día. Pongo solamente para su conocimiento el operativo que iniciamos la semana pasada, prácticamente inició el viernes, pero el domingo en coordinación con la Fiscalía General de la República, con un apoyo muy importante logístico de seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Presidencial, estamos realizando en este basurero del municipio de Tepecuacuilco. Quiero terminar haciendo un anuncio, en particular retomando algunos de los aspectos que a nuestro juicio son muy importantes para avanzar en la investigación. Necesitamos que la sociedad nos ayude a conocer los hechos de verdad y justicia. Y refrendamos los compromisos para otorgar recompensa de 1.500.000 pesos para aquellas personas que nos den información fidedigna y verificable de los estudiantes desaparecidos, y particularmente reiterar la oferta de una recompensa por 10 millones de pesos a quien informe sobre el paradero de Alejandro Tenescalco Mejía, uno de los principales perpetradores involucrados en estos hechos de desaparición forzada en el Estado. Es lo que queremos informar el día de hoy. Lo haremos, como nos ha instruido el señor presidente, de manera regular. Se ha comprometido a tener reuniones regulares con los padres de familia, la próxima en el mes, primeros días del mes de diciembre, pero esperemos que en los informes vayamos dando ya resultados muchos muy más puntuales. Le pediría al señor fiscal Omar Gómez, por favor, haga uso de la palabra. Señor presidente, subsecretario, agradecemos mucho la invitación que hicieron a la Fiscalía General de la República, en específico a la Unidad de Investigación y Litigación sobre el caso Ayotzinapa. Antes que nada, quisiera abrir con un saludo respetuoso hacia los familiares, a las madres y a los padres, que el día de hoy es un
día que marca la historia de este país y a 5 años de la desaparición de sus hijos. Como ustedes saben, el 26 de junio de este año, el Fiscal General de la República emitió un acuerdo que crea la unidad especializada para la investigación y litigación del caso Ayotzinapa. 2 días después yo tomo posesión, se me invita, acepto el cargo y a partir de ese día hemos venido trabajando fuertemente para poner una serie de cuestiones claras sobre el caso Ayotzinapa. En primer término, toda aquella acción de investigación, carpetas de investigación, averiguaciones previas fueron concentradas dentro de esta unidad, lo que permitió que empezáramos a tener una visión global e integral de la investigación y de todos y cada uno de los hechos sucedidos en la noche del 26-27 de septiembre, como los hechos posteriores de investigación que empezaron a realizarse en primera fase por la Procuraduría Local del Estado de Guerrero y después por la Procuraduría General de la República. La próxima semana empezaremos a citar a todas y cada una de aquellas personas, funcionarios públicos que en ese entonces tenían un cargo, a rendir sus declaraciones ministeriales frente a nuestra autoridad. A esta unidad acudirán la próxima semana el exgobernador, el exprocurador y el secretario de Seguridad Pública del Estado Guerrero, e inmediatamente estaremos convocando a las autoridades e instancias federales que tuvieron un primer contacto con los hechos acontecidos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Este relanzamiento de la investigación va a tocar y va a atraer a todas aquellas personas que formen parte del ámbito de municipal, estatal y federal. Como lo ha señalado el subsecretario Encinas, hemos participado e incluso hemos hecho, en estos 3 meses en los que yo estoy a cargo de esta unidad, 9 procesos de búsqueda, acciones de investigación, con la finalidad de encontrar y localizar el paradero de los estudiantes. Actualmente se encuentra realizándose esta diligencia ministerial en el municipio de Tepecuacuilco e inmediatamente si tenga algún resultado se informará a la sociedad. Vamos a empezar por la primera línea que tuvo contacto con este caso. Desde la Fiscalía no vamos a encubrir o vamos a generar e investigar todas aquellas complicidades que se dieron en el mismo. Estamos investigando fuertemente los actos de malos tratos y tortura que se dieron a personas y en su momento también empezaremos a dar información sobre los resultados de las investigaciones que se ambienten respecto a estas investigaciones que estamos haciendo. Se están retomando todas y cada una de las líneas de investigación de los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que estuvo trabajando en el 2015 y 2016 sobre este caso, el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todas y cada una de las líneas sobre los 3 distintos niveles de gobierno y todas aquellas autoridades o grupos delincuenciales que tuvieron una participación en los hechos de la noche de Iguala. Solo para recalcar y señalar que desde la unidad que yo estoy encabezando, ninguna persona está por encima de la ley y se hará valer la ley en función de encontrar la verdad sobre los hechos acontecidos y la justicia que las familias vienen exigiendo desde hace 5 años. Muchas gracias. Muchas gracias.